Amigos de Celeconce, esta noche, bienvenidos a una transmisión más. Su servidor, Jonathan Ortiz. Esta noche, en la Arena GDL, vamos a presenciar un gran duelo que nos espera este gran evento, como nos trae la Arena GDL, como es el mismo Agares Antídoto Rey Siniestro en contra de estos rufianes. Y también se incorporó también este mismo gladiador, integrante de LBJD, y no vengo solo, me acompaña mi buen Tony Pérez, nuevamente una semana más aquí en la GDL. Gracias, amigos y seguidores de Celeconce, les saluda su amigo Tony Pérez una noche más desde nuestra querida Arena GDL para vivir lucha libre en vivo, este cartel que se presenta rumbo al cuarto aniversario de la GDL, el cual ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Colega, amigo Jonathan Ortiz, esta noche una lucha inicial aperturando este cartel donde ya se está presentando el glamour que caracteriza a la misma Viuda Arcoíris, Jonah. Exactamente, mi buen Tony Pérez. Y ahora sí, complementario, la esquina ruda. Y ahora cuidado porque viene este gladiador, como lo estamos viendo. Claro que sí, lo estamos viendo. Black Danger también presente en la Copa, que va a ser el aniversario 28 de septiembre. Ya lo saben, la cita es a las 8 de la noche. Ya la convivencia, ya la firma del duelo de máscara ya está hecho, no hay vuelta de hoja. Pero esa es otra historia, porque ahora, esta semana, nos traen un cartel sumamente sorprendente, porque se viene también la lucha por el campeonato liguero de Guadalajara. Ya sabemos, el campeón Obeg en contra de Illuminati. Claro que sí, representante de la Arena GDL. Y claro que sí, también lucha de tres modalidades, lo estamos viendo, como es aérea, ras de lona, lucha extrema, Paimon en contra de Albatros Jr. Pero por de mientras vamos a ver a Sirius Black, Viuda Arcoíris y Danger Black enfrentándose con estos mismos técnicos, y vamos a escuchar las palabras del buen Turi Jr. Antídoto Aéreo, complementando esa esquina, regresándose de casa, Rey Siniestro. En la esquina contraria, campeón de LBJD, la el sólido de la mesa, Viuda Arcoíris, coronando esta tercia, Black Danger, roje a la virtuosísima. Carranza, Jonathan Ortiz, esta noche aquí desde nuestra querida Arena GDL, en esta contienda que está aperturando el cartel, y esta noche se está presentando mi favorito, el mismo Black Danger. De antemano les comento, Jonathan, compañero, que esta noche alguien está con Black Danger y no te voy a decir quién soy. Así es, mi buen Tony, claro que sí, y cuidado porque aquí
el de la dinastía Danger, el mismo Black Danger en contra de Rey Siniestro. Como bien lo dijo Turi Jr., regresando a su auténtica casa como es la Arena GDL. Y cuidado porque se lo está llevando con ese enganche ahí en el centro del cuadrilátero. Y también impartiendo justicia el Rufián de Oro. Y cuidado porque aquí ya Sirius ya se está metiendo. Y Rufián, bien que le llama la atención, Rey Siniestro ahí. Y cuidado porque estos relevos australianos, la verdad que nunca los había visto enfrentándose en cada uno, llama mucho la atención. Antídoto que está llegando para quedarse, y claro que sí, Agares haciendo su debut en la arena GDL, porque va a llegar para quedarse. Y cuidado porque aquí este encuentro de Rey Siniestro en contra de Black Danger, sí que sí, van a demostrar la clase de la lucha de llaveo contra llaveo. Rey Siniestro, que de acuerdo a los comentarios de Turi, está regresando a su verdadera casa el día de hoy, presentándose. Ya entra Sirius repartiendo patín y trompón a diestra y siniestra, y en salsa se van debajo del cuadrilátero, quedándoles corto en muy poco tiempo. Sirius, vaya patadón, acaba de impactar, dejándolo semi inconsciente, y allá va, lo está llevando en contra del sillerío. Jonathan, vaya contienda tan bravucona que se está armando, y apenas vamos arrancando. Así es, exactamente, ya se está armando la trifulca, ya aquí la persecución se hace presente en la arena GDL. Y cuidado porque aquí ya están haciendo de las suyas los rudos Sirius Black y Black Danger, claro que sí. Cuidado porque ahora el mismo Black Sirius ya se va persiguiendo al mismo Antídoto. Y cuidado porque aquí ya eso se está volviendo algo sumamente de color hormiga. Ya a la misma Viuda Arcoíris, ya tiene a Gares, al igual que Black Danger, ya lo llevan al juego de cuerdas. Cuidado porque así lo están levantando y azotándolo en el centro del cuadrilátero. Cuidado porque están castigando brutalmente al mismo Gares. Y cuidado, Rufián de Oro, se rinde, no se rinde, y parece que ahora sí se está rindiendo. Y cuidado porque así este hombre Gares, creo que sí queda eliminado, mi buen Tony, pero todo puede suceder a manos de este buen Rufián. Ya están incorporando a Gladiador, están dándole por ahí el 3 contra 1, Sirius lo lanza en contra del esquinero, arranca impactando tremendo lazo sobre el cuello, enganchándolo y dejándolo a la merced, allá va a las alturas desde la tercera, patina en cascada, dejándole en malas condiciones, conteo de 1, conteo de 2, conteo de 3, 3, 3, 3, 3, y este mismo local entrando nada más a recibir lo que le corresponde. Exactamente, mi buen Tony, cuidado porque ya están en graves consecuencias este Rey Siniestro a manos de la Viuda Arcoíris, que tiene sed de besos, sed de algo apasionante. Cuidado porque así ya están levantando las manos en señal de que los rudos se están llevando la primera victoria, y también mi gallo dice que se están llevando la primera caída. Así es, viene el mismo Black Sirius ya con esta salida de mantequilla arrancando la persecución. Ya vemos cómo Agarres solicitando piedad, pero viene el mismo Black Danger impactándole ese racatam sobre el pechito, dejándole en malas condiciones, y la Viuda Arcoíris encontrando este mismo Agarre, lo están tratando como ping pong. El mismo Black Danger patín y trompón duro contra el muro sobre este mismo Agarres, dándole esta bienvenida aquí a la GDL. Viuda Arcoíris ya queda con este muchacho a la merced, y en contra del esquinero, Yona, vaya maltratadón, les están parando. Exactamente, los rudos sí que sí están teniendo la batuta de este encuentro, de esta contienda. Y cuidado porque ya se vive la emoción, ya huele y ya pesta a cuarto aniversario de la arena GDL, la arena que nació siendo grande. Y cuidado con ese sillazo por parte de Sirius Black, Rey Siniestro. ¡Qué manera de azotar la silla en el rostro de este mismo Rey Siniestro! Y así se le está dejando ir nuevamente con la silla. Que esa silla sí que sí duele demasiado, mi buen Tony Pérez. Y cuidado porque ahora lo estamos viendo con manera. Le están dando de raquetazos uno a uno. Y qué mano tiene el mismo
Sirius Black y le repite la dosis 1-1. Estos hombres sí que sí se están agarrando. Odio, mi buen Tony. Ese duelo de Rakatán, mi buen Jonah, sonando toda la GDL. Ya vemos a este mismo siniestro en malas condiciones. Estoy seguro que hubiera deseado no haber vuelto. Ya lo vemos cómo se están lamiendo las heridas y los rudos vanagloriándose al 3x1, dándole a este agarre, aprovechando esta promoción de 3x1 de 50 varitas de incienso por 10 pesos, rosas, canela, manzana, jazmín y violetas, Jonah. Así nomás, mi buen Tony. Y cuidado porque ya le están dando, como bien lo comentabas, Tony, la bienvenida a este mismo agarres. Y cuidado porque ahora sí que Black Danger está retando a Rey Siniestro para que se suba al cuadrilátero. Y cuidado porque ya le está pidiendo la mano y así se le está dejando ir. Pero cuidado porque no contaron de que Black Danger y la misma Viuda Arcoíris estaban en el centro del cuadrilátero de la misma arena GDL. Y cuidado porque ahora lo están teniendo ahí sufriéndolo en el esquinero y lo están llevando de esquina a esquina. Y cuidado porque también ya suben al antídoto. Agares también lo suben, Black Danger, de esquina a esquina. Cuidado porque ahora viene el turno del mismo antídoto. Lo ponen ahí en la cerca, el cuadrilátero. Va el mismo Danger así con esas patadas. Y cuidado porque sube lo más alto del mismo antídoto con esa plancha. ¡Qué manera! Y cuidado porque hace lo propio el mismo Agares, pero con un enganche para así sacar el cuadrilátero. Y ahora están teniendo la batuta estos mismos técnicos. Están reaccionando a todas las faltas de respeto que les habían hecho estos rudos y ya están en la persecución. El mismo Agares dándole tremendo paseadón a la Viuda Arcoíris por toda la GDL y allá la lleva en contra de la primera fila. Ya está llevando por ahí con ese enganche, tremendo patín, y Rey Sirius atorándole el duelo de Rakatán, se lo cambia por ese duelo de Chap, y ambos gladiadores absorbiendo bastante castigo. La gente ya se comienza a meter duro con estos gladiadores, carnaza. Así es, exactamente, muy buen Tony Pérez, y cuidado porque ahora lo estamos viendo, lo estamos observando perfectamente, que estos técnicos también le están dando una propia probada de su propio chocolate. Cuidado porque ahora Antídoto tiene ahí a las cuerdas asfixiando a la misma Viuda Arcoíris. Que no me la asfixien, que no me la maltraten, porque esta Viuda Arcoíris sí que vale oro, mi buen Tony. Y cuidado porque ahora la están llevando con el juego de cuerdas y así lo cargan y lo están azotando al estilo de catapulta. Viene el conteo 1. Dice, solamente queda uno, mi buen Tony. No estás poniendo de acuerdo esos técnicos. ¿Qué está pasando, mi buen Tony? Y ahora, cuidado, porque ahora Antídoto es lo más alto. Se lanza así con ese mortal. Viene uno, viene dos y viene tres, dice el mismo Rufián de Oro. Y cuidado, porque ahora sube Black Danger en manos de este mismo Agares. Y cuidado, porque lo están llevando con el juego de cuerdas. Cuidado, porque con ese doble antebrazo lo están derrumbando a este Black Danger. Y viene el conteo, dice 1, 2, 3, mi buen Tony. Ya esto se está culminando de la segunda caída. El conteo de tres, eliminando al capitán. Acaba de sonar, pero las acciones continúan. Este mismo siniestro dándole una patiza a su contrincante, dejándole en malas condiciones. Y Jonathan, qué gusto ver a gladiadores como el mismo Agares haciendo la presentación con bastante talento hasta el momento, demostrando los suficientes argumentos para estar esta noche aquí sobre el ring de nuestra querida Arena GDL, calle Sebastián Allende 71, Jonah, a dos pasos del asadero. A dos pasos del asadero, porque saliendo, claro que sí, me voy a comer una hamburguesa, o si no, una tonina, que ya todos la conocemos. Ya sabes el porcentaje, los gramos que contiene. ¿Cuánto es, mi buen Tony? 750 gramos de pura melcocha, carnaza. Así nomás, mi buen Tony. Para que ustedes, aficionados de la lucha libre, si vienen a la Arena GDL o si vienen al aniversario de la Arena GDL, ya saben que antes o después de una buena contienda pueden llegar donde comen todos los campeones, al asadero, afuera de la Arena GDL. Y cuidado porque ahora lo estamos viendo, porque ya están dando el aviso de la tercera y última caída.
la caída que va a definir esta contienda. A continuación está anunciándose por parte del sonido local y ya se está incorporando. Viene el mismo siniestro. Este siniestro local dice ser su verdadera casa y le está cantando el tirante directamente a este Sirius. Sirius solicitando el apoyo del público, pero el apoyo del público parece chofer del 622, lo están dejando abajo. Exactamente, mi buen Tony, ¿qué está pasando? Cuidado, porque ahora lo estamos viendo como el Black Sirius, claro que sí, que tiene colmillo, ya tiene experiencia. Y cuidado, porque ahora lo estamos viendo, lo estamos presenciando, y ya se sube en contra del Rey Siniestro. Y cuidado, porque con esa patada al abdomen lo está llevando hacia el juego de cuerda. Se cambian los papeles nuevamente, resortea la segunda cuerda. Y así con esa plancha están derrumbando al mismo Black Sirius. Y cuidado, porque ahora lo estamos viendo con ese especie de enganche. Sirius Black lo estamos viendo. Cuidado, porque ahí solamente se enreda con las cuerdas. Y va con esa doble patada para así sacar de cuadrilátero. Y solamente entregarse a su público. A los de su casa, claro que sí, este mismo Rey Siniestro. Y se viene este joven, ¿cómo es el antídoto? Que es representante de LBJD, al igual que la misma Viuda Arcoíris. ¿Que la Viuda Arcoíris? Sí, que sí, trae porra, mi buen Tony. Viuda Arcoíris, el día de hoy aquí en la GDL, siendo bastante aclamada, y Antídoto Aéreo ya lo vemos en tremendo problema, no se tibia. Vemos como el mismo Black Danger está dándole algunas palabras de aliento, pero Viuda con todo y glamour dejándolo en ridículo esta noche aquí en la GDL. Viuda aguardando pacientemente, Jonah. Exactamente, cuidado, porque ahora lo estamos viendo como Viuda de Arcoíris derrumba al mismo Antídoto. Y cuidado, porque la agilidad que se carga la misma Viuda de Arcoíris resorta la segunda cuerda. Y cuidado, porque así con ese enganche lo está mandando al centro del cuadrilátero. La gente muy atento a estas acciones. Y cuidado, porque ahora se viene este mismo Antídoto, que lanza ese lazo, pero no lo va a conseguir ni resortear la misma Viuda Arcoíris. ¡Cuidado! Porque ahora sí, lo que venía, la misma Viuda Arcoíris. Tiene hambre y tiene sed. No sé de qué, ni me pregunten. Amigos de Seleconce, cuidado, porque ahora lo estamos viendo. ¡Qué manera lo estamos presenciando, Antídoto, con ese enganche para derrumbar a la misma Viuda Arcoíris! Y cuidado, porque ahora sí, con esas especies de tijeras, está sacando la misma Viuda Arcoíris. Mi buen Tony. Viuda Arcoíris en malas condiciones, esperando por ahí relevo. Viene el mismo Agarres cantándole el tirante a Black Danger. Ya se quiere poner con mi gallo, con el favorito, este rudo que viene de una dinastía importante. Y Agarres esta noche se va a enfrentar a él. La gente conectando con Black Danger y ya la gente por ahí interactuando. Yo lo que pido es que ya se pongan a chambear, Jonah. Exactamente, cuidado, que se pongan a chambear, mi buen Tony. Y ya se están agarrando a palabras. Y cuidado, porque ahora sí lo andamos presenciando. Y ahora nuevamente ya se suben al cuadrilátero estos rufianes. El mismo Agares en contra del mismo Black Danger. Y ahora sí, muy atentos, amigos de Seleconce, porque lo andamos presenciando aquí en este encuentro. Cuidado, porque ahora sí lo está regresando. Cuidado, y quería conseguir la patada, pero no lo consigue. Y viene el conteo, dice uno. Y solamente queda uno, el conteo de espaldas planas. Sobrevive el mismo Agares. Cuidado, porque ahora resortea las cuerdas, especie de jarochita. Y con ese enganche lo está llevando afuera el cuadrilátero. Y cuidado, porque parece que amenaza con volar. Viene Agares entre la primera, entre la segunda y tercera cuerda. Ya me ando cambiando de cuerdas y cuidado, porque se viene la feria de vuelos, mi buen Tony. Parece que estamos por comenzar. Viene Viuda Arcoíris arrancando, tomando impulso, saliendo entre segunda y tercera, dando justo en el blanco. Y ya vemos cómo este mismo siniestro también está por ahí preparándose, midiendo el terreno. Y ya vemos cómo están incorporándose de a poco, están midiendo desde la segunda,
se lanza en reversa, tremenda plancha. Vaya que me los está bajando, Jonah. Exactamente, cuidado, porque viene el mismo Sirius Black, que viene lo más alto de la arena GDL. Cuidado, porque así, con ese mortal. ¡Qué manera de salir! ¡Qué bueno, impresionante! Por parte del mismo Sirius Black. La altura no es un pretexto para que salga a volar. Y cuidado, porque viene también el antídoto. Cuidado, porque está escalando la segunda cuerda. Cuidado, porque parece que viene un mortal hacia atrás. Así lo está haciendo el mismo antídoto con esta feria de vuelos en esta primera lucha. Pero ahora sí, ¿qué está pasando? Porque ahora ya se quedan ahí derrumbados estos gladiadores. Muy buen, Tony. Esta primera lucha dejando muy buenas impresiones, dejando la vara bastante alta para lo que se venga esta noche aquí en la GDL, cuando vemos cómo ya Viuda está por ahí aprovechándose del mismo Agarres, quien ya lo está sujetando, lo está por ahí preparándose, el mismo Sirius respondiéndole a su contrincante, impactándole un racatán. Viene el mismo Siniestro llevándolo con el toque de espaldas. Sirius quiere revirar, demostrando que trae con queso, Jonah. Ahora cuidado, viene un segundo, dice dos, y solamente queda el conteo número dos. Y ahora cuidado, porque ahora lo estamos presenciando a estos hombres, como es el mismo Sirius Black y el mismo Rey Siniestro. Así lo están azotando en el centro de cuadrilátero. Cuidado, porque viene una campana, creo que es una campana que está haciendo el mismo Sirius Black. Le está castigando la cintura y las piernas, claro que sí. ¿Qué dice Rey Siniestro? ¿Se rinde? ¿No se rinde? Se está rindiendo este Rey Siniestro. Dice Rufián que lo suelte. Y ahí solamente queda el mismo Viuda Arcoíris en contra del mismo Agares. Y cuidado, porque ahora lo están llevando así al juego de cuerdas. Lo levantan y así lo están azotando en el centro del cuadrilátero. Y ahora cuidado, porque viene, ¿qué dice Agares? Se está rindiendo, no se rinde. Y así se está rindiendo este mismo Agares. Y ahora sí, esta tercera caída en definitiva se la están llevando estos rufianes. Esta tercera caída haciendo que sean los ganadores de esta contienda, llevándose esta lucha para sus arcas. Los rudos amigos de CL Conce, quédense con nosotros, que apenas vamos arrancando la contienda, apenas vamos arrancando la función, lo que se nos viene, Tony Pérez. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de su arena GDL, vengan a probarlo. Hey, ¿qué tranza, mi gente? Los saludos, amigos Trendo. Hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el referee, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos, que se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? ¡Se acabó!
¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torinas Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. Me agarraron, vénganse al Asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en El Asadero, a un lado de la arena. Gele, disfrútala. ¡Ah! Hola, ¿qué tal, Goyomanía? Quiero invitarte al Asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el lonche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene GR. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué quiere que haga? Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¿Qué quiere que haga? Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al Asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar.